Bienvenidos a la historia viral de HCH Digital. Un día como hoy, 8 de enero, nació en 1935 la estrella de rock Elvis Presley y 12 años después David Bowie en Inglaterra. El 8 de enero de 1935 nacía Elvis Presley en Tupelo, Mississippi. 12 años después en Londres llegaba al mundo David Bowie. ¿Casualidad? El caso es que los dos artistas, además de compartir fecha de cumpleaños, se admiraban mutuamente. ¿Sabías que David Bowie dejó de haber descubierto el poder de la música cuando vio a su primo bailando Hound Dog de Elvis? Repasamos algunas de las muchas similitudes y conexiones de los dos grandes estrellas de la historia de la música, Elvis Presley y David Bowie. Los dos eran grandes artistas y performers. Además de su talento musical, ambos tenían la habilidad de crear experiencias sensoriales a través de la imagen. Hasta el día de su muerte, Bowie fue un magnífico contador de historias mediante sus videos, como demuestran los de sus últimas canciones o la aparentemente simple portada de su último disco Black Star, que contiene interesantísimas sorpresas visuales. Aunque Elvis tuvo una muerte bastante prematura con tan solo 42 años, el legado del rey del rock ha sido clave en la música popular americana, siendo referente de grandes artistas que llegarían años y hasta décadas después. No fue para menos el legado de Bowie, clave en el desarrollo de nuevos géneros como el glam y que aún hoy es tomado como inspiración para otra gran cantidad de compositores en todo el mundo. Estos son algunos datos en común de estos dos genios de la música del rock. Estos han sido algunos datos interesantes de esta historia viral de HCH Digital. Hoy, 8 de enero, una fecha como hoy, nació Elvis Presley en Mississippi, mientras que en Londres, 12 años después, nació David Bowie. La historia viral de hoy para todos ustedes.